Hello, hello. Good evening, good evening. Can you listen to me? Hello. Hello, hello, good evening, Angelica. Can you listen to me? Hello, Nestor. Good evening. Hello, good evening. Welcome. Welcome to our session number 5. So, how was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Ok, vamos a iniciar con la sesión número 5. Sesión número 5, espero que tengan, bueno, hayan tenido un excelente día, un buen inicio de semana. Vamos a comenzar con sesión número 5 en esta ocasión. Recordarles que estamos iniciando, sería sección 3, ok. Espero hayan podido completar los ejercicios correspondientes a la sección número 1 y 2. Ah, pues dígale a Flor, le digo. Si alguien tiene alguna pregunta de alguna sección, pues recuerde también que estamos para ayudarle, estamos a sus órdenes, ¿ok? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de dos temas que no sé si alguno ya tuvo la oportunidad de revisar los videos correspondientes a la sesión número 3. ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de revisarlo? ¿Ya hizo sesión número 3? Bueno. Si ya lo hizo, pues excelente. Si no lo ha hecho, le invito a que siempre esté pendiente de las sesiones para ir día con día haciendo los ejercicios. Recordar que esto es importantísimo ya que nos permite practicar todos los días. Acuérdense que el idioma inglés requiere una práctica constante para desarrollar esta habilidad, ¿verdad? Así que es mejor media o una hora diaria de un solo hacerlo todo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Bueno, espero, pues, como les comentaba, hayan tenido un buen inicio de semana, un buen fin de semana. Me gustaría pedir un voluntario que lea los dos temas correspondientes a esta sesión. Gracias, Angélica. Lea los dos temas. Today's topics, luego 3.1, y luego. Are you from Seoul? Negative statements and yes or no questions with B. Thank you so much, Angélica. I like it. Thank you for your participation. Yes, we have two topics. Tenemos dos temas y ya lo decía, lo leía nuestra compañera. Vamos a iniciar entonces, ya que el tiempo pues es poco el que tenemos disponible. Y vamos a iniciar con una conversación. Entonces, quiero antes de entrar un poquito más en detalle en la conversación, quiero compartirla ya que vamos a practicarla un par de veces, ¿ok? No sé si ya la escucharon, si no, pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo en este modo, ¿ok? Entonces, as you can see here, we have the lesson objective. El objetivo es primero practicar, ¿ok? Practice this conversation. Vamos a practicar esa conversación, la cual ilustra muchas de las estructuras que vamos a estar practicando en esta ocasión. El título de esta conversación es Are You From Seoul, como lo leía nuestra compañera Angélica. Entonces, guys, hay 4 conectados, un número pues no el que quisiéramos, sin embargo, gracias por su responsabilidad a los que se han conectado. Escuchemos esta conversación y aprendamos al máximo de ella, ¿ok? Entonces, denme un segundito y se la voy a poner y luego vamos a practicarla un par de veces. Hi, everyone.
In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next. Okay, como ustedes pueden notar, es una conversación que está tomando lugar entre dos personas y pues nos está dejando un reto para pronunciarla y decirla un montón de veces, porque esa es la idea, ¿ok? Entonces, quiero pedir a ustedes, en primer lugar, que de esta conversación que ustedes acaban de escuchar, que me digan qué palabras no comprenden. Primero veamos la parte del español. Vamos a ir traduciendo lo que sea necesario. Pueden mandarme en el chat las palabras que no son, no son tan familiares o familiarizadas con usted. También puede mandarme abrir su micrófono y preguntar de forma verbal. ¿10 de 10? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Tenemos la primer mensajito. Veamos. El compañero pregunta qué significa well. Ok. Muy bien. Well, lo vamos a utilizar como para en español le decimos bueno, bien. Bueno, bien. Es como hasta cierto punto quiero mencionar que es como una muletilla que se tiene, ¿verdad? Como una palabra, una expresión que se utiliza para ganar un poquito de tiempo. En este contexto, ¿verdad? Si yo le pregunto a Edwin, how was your week? Por ejemplo, ¿cómo fue tu semana? Usted me dice, well, para mientras piensa y contesta. Well, bueno, o bien. Ese es well, en este contexto. Pero si lo usaríamos como, how are you? I'm very well. En el caso, muy bien. Entonces, pero aquí en este contexto es como una expresión para ganar un poquito de tiempo mientras responde. Ok, well, mientras piense, ¿qué digo? Well, ok, así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Sino yo le voy a preguntar ahorita. Ya vemos 5 conectados. Está con todo, miren. Si, todo eso ya se lo pueden, ¿verdad? Toda la conversación porque no pregunta. Ok, vamos a preguntarle a Néstor. Néstor, ¿qué significa? Yo le voy a leer una parte y me lo traduzco al español. Ok. Cuando dice my mother is Korean, ¿qué significa eso? Mi madre es coreana. Ok, gracias Edwin. Néstor quizás ni está ahí, solo se conectó y ni aprende. Néstor, hello. Ok, Néstor, bueno. Hola, hola. Sí, no, lo que pasa es que estaba revisando bien ahí, pero okay. Me ganó el compañero ahí. Vaya, pues entonces le debe ahí una soda a Edwin. Ok, no, pero exactamente, bueno. Exactamente lo que él dijo. Sí, sí. Bueno, gracias por informar. Vamos a preguntarle a Marlon, ya que Marlon, pues, Marlon, ¿qué significa is your first language Korean? Las últimas dos líneas. So, is your first language Korean? ¿Qué es eso? Marlon, ¿qué significa so? ¿Entonces? Sí, puede ser entonces. Fíjense que tan so es una expresión que se utiliza bastante cuando ustedes ya tengan yo espero, ¿verdad?, que en unos par de meses usted ya empiece a hablar un poquito más, construya sus ideas. So va a ser como su conector en muchas ocasiones.
So, so. Es como, es una manera de denotar que usted ya conectó con la idea. Solo quiere agregar sus ideas siguientes. So, como decía Angélica, entonces, yo creo que sí, la mejor traducción es entonces, aunque so como tal, si escriben so en traductor, le va a parecer tan, le va a parecer tan, entonces, so para, es como un intensificador. So, digo, so cute, es como hace vamos a decir, intensifica el adjetivo cute, por ejemplo, so much, como que bastante, entonces es un intensificador, pero como tal, aquí no está siendo utilizado como un intensificador, nada más está siendo utilizado como una frase, al igual que well. So, let me see, déjame ver, y empieza a hablar, ¿verdad? Se va a dar cuenta que eso le va a usar bastante, le puedo apostar eso. Cuando ya tenga más confianza, eso va a ser una de sus frases favoritas. Bueno, entonces, is your first language Korean? ¿Qué significa first language? First language? ¿Su lenguaje es coreano? ¿Idioma? Exactamente. ¿Significa su primer idioma es coreano o lenguaje? Muy bien, entonces, vaya, vamos a practicar un momentito tal cual está ahí. Voy a pedirle, ya que hay 5 personas, vamos a pedirle, aunque yo no sé si Marlon está porque no contestó, vamos a pedirle entonces a Edwin y Angélica que comiencen leyendo. Edwin, usted va a ser Tim y Jessica va a ser Angélica. 3, 2, 1, action, vamos. How are you from California, Angelica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, thank you so much, Angelica, and thank you so much, Edwin. Listen again, please. Here we go. Yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do. Okay, you see, some words we need to double check. Originally, originalmente. Cuando ustedes, por ejemplo, viven en la capital, pero de repente, but I'm from Chalatenango originally. No, allá hacen esos raíces, ¿verdad? Originally. O to be more specific, podría ser que digan el departamento, pero si alguien conoce el municipio, podría ser I am from Ataco, originally. I am from, I don't know, Soyapango, originally. Depends, okay, depende. Lo demás sí salió muy bien. Así que I congratulate you, Angélica and Edwin. Necesito una pareja más, one more. ¿Se conectó alguien más? Déjenme ver quién fue. Calladito. Vamos, Marlon. Hoy sí, Marlon. Marlon y Gerson. Adelante. Gerson, usted es Tim y Marlon va a ser Jessica.
Tal cual está ahí ahorita. No cambiemos ninguna información. Go. Bueno. Are you from California, Jessica? Come on, Jessica. Come on, say something. No quiere colaborarnos. Come on, come on. Quizás no le guste el rol. Vamos a darle entonces la oportunidad de cambiar. Tenemos, sí, Marlon. Marlon, usted va a ser Jessica. Vamos, adelante. Usted una vez más. Otra vez le. Ah, démosle. Once again, una vez más. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your fifth language Korean? Yes, it is. Ah, excelente, jóvenes. Good, I like it. Solo una pequeña observación. Lo demás salió bien chivo. Miren, es first, primero. First. No fi es e. First. No digamos first, decimos first. First. Mm-hmm. Y luego es language. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Aquí les va un poquito. Observen bien la información que se está manejando. Aquí tenemos California, Korea, luego tenemos Seoul, luego tenemos Daejeon y luego tenemos Korean. Aquí en esta conversación hay ciudades, hay países, hay nacionalidades. ¿Okay? Entonces, teniendo eso en mente, ahora en parejas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy sí quiero que pongan en práctica su conocimiento y vamos a rebuscarnos cómo voy a utilizar la información. Aquí estaba nada más un comercial, que es que esta semana trabajamos en la sesión 3 y hay un examen medio, ¿verdad? Y luego, ¿cómo utilizamos la información en este formato? Usted con su compañero, les voy a dar 5 minutos, los voy a mandar a trabajar en pareja. Espero pues todos tengan la disposición de colaborar. ¿Cómo ubicamos la información ahí? A que tenga sentido usando su información. Piense en un contexto, ¿ok? Porque va a necesitar usar varias nacionalidades. O al menos más de una. Y también, países o ciudades. Pero tiene que tener sentido, ¿verdad? Y usen sus nombres, ¿ok? Vean la información, la conversación, luego empiezan a llenar los datos en esta, si gustan lo pueden copiar y luego la vamos a compartir, ¿ok? Voy a darles un tiempo de, sí, 5 minutos para que lo llenen. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, en su libreta de apuntes ahorita escriban esta conversación, les voy a dar unos 3 minutos para que la copien. Vamos, comencemos a copiarla, por favor. Así como la tengo yo, para que luego solo la llenemos.
Yo creo que se han agregado un par por ahí, ya veo 7 conectados. Entonces, los que se vienen agregando, quiero ver quién es. Ah, Heidi creo que se ha agregado. Heidi, estamos trabajando en esta conversación. Esa es la que aparece en el video. Ustedes sí ya lograron o tuvieron la oportunidad de escuchar. Lo que necesito que hagan es que ahorita solo copien el formato tal cual está aquí, porque lo vamos a completar con la información de cada uno. Eso vamos a hacer. Tienen unos 2 minutos más para terminar de copiar esto y dejar los espacios para completar las ideas, ¿ok? Bienvenida, Heidi. Gracias. Si ya terminó, por favor me avisa, porque la verdad solo quiero en serio aprovechar el tiempo porque tenemos un tema más ahí que practicar. Manda ahí un mensajito. Terminé. Finish. Sí. Ok, veamos, creo que tenemos, ya Angélica ya terminó, excelente. Si Angélica ya terminó, creo que ya la mayoría va terminando ahora. Vaya, entonces, jóvenes, tenemos, hay 7 personas, un grupo va a quedar de 3. Si por casualidad la persona con la que le toca practicar no llega al grupo, porque voy a hacer los grupitos, ¿verdad? Por favor, se sale y se viene para la sesión principal. Yo lo voy a volver a reasignar, pero aprovechamos el tiempo porque no tendremos mucho. Van a llenar esos datos y luego van a practicar y luego los voy a traer aquí para que me compartan su conversación, ¿ok? Aprovechar el máximo del tiempo. Angélica y Heidi, bueno, Heidi, que se viene agregando. Ahí le explica más o menos la idea de lo que estuvimos practicando. Así que, chicos, aquí vamos. Vamos a hacer grupos. Y practiquemos 5 minutos nomás, porque si no, nos llevamos toda la noche aquí. Aquí vamos.
Mexico. Mexico. Well, my family is in Mexico. Ahí tendría que ser México también, ¿verdad? Well, my family is in... Está en Usulután ahora. Ahora. But we are. Ajá, now. Ajá. Pero nosotros somos. Nosotros somos. Ajá. Originarios de Usulután. No. ¿Sí, verdad? No. Ahí me perdí yo. Originalmente. No, no tendría que ser ahí de La Libertad. No. No, porque primero le pregunta si es de La Libertad. Y él le dice que ahí están viviendo. Valpa. Are you from Mexico? Ah, pues México, pongámosle pues. Vaya, Añobu, are you from? Are you from? Ahí le ponemos El Salvador, va. ¿Cómo van? ¿Cómo van, jóvenes? ¿Terminaron, chicos? Ya casi. Vaya, vaya, porque ya tenemos un poquito. Vaya, dos minutos más, pueden hacer las pilas. Bueno.
No, todavía no. ¿Estás lista, Angélica? ¿Sí? No, creo que teníamos como 10 minutos. Y entonces sí, yo estaba yendo a observar a los demás y se les hacía falta tiempo. Pero ya vamos a ver cómo les quedó, ya me lo van a compartir. Ok. Vaya, pero no sé si me estaba hablando, pero tiene el micrófono apagado, pero veo que decía que no. No, sí lo tenía apagado, no había fijado. Y ese que no le escucho. Ya no sirve mi micrófono. Hola. Hola. ¿Me escucha usted? Hola, Luis. ¿Sí? ¿Me escucha, Luis? Hola, hola. Sí, le oigo fuerte y claro. Ya ni terminamos, le dije. Hola. Hola, hola. Vaya, ahí estamos, hoy sí. Yo no sé si corté la inspiración o ya estaban listos, pero quiero saber cómo les estaba yendo y cómo les puedo ayudar. Yo sé que es necesario ponerse de acuerdo. Ahora, ¿qué digo? ¿La nacionalidad o la ciudad? ¿O qué digo? Yo sé que este ejercicio es, lo reto un poquito, pero esa es la idea. Entonces, así que, bueno, ¿quién que gustaría comenzar? ¿Gerson tiene alguna pregunta? A mí me dejaron solo. Gerson, yo les dije que se viniera a la sesión principal. No, Marlon dice que está en el trabajo ahorita y le necesitaba. Ah, sí. Pues, Gerson, un monólogo va a tener que hacer usted. Ok, monologue. Ya vamos a ver cómo le quedó. Entonces, compartan, a ver cómo le fue, cómo Adal Ramones ahí, cómo estuvo la experiencia. Si quieren leer sus ideas, adelante. Comencemos, Angélica. Quiero escuchar con su equipo. Ok. Luis. Sí, le oigo aquí. Okay. Ya listos. Are you from La Libertad? Well, my family is in now, but we are from Usulután originally. My mother is Usuluteca from Santiago de María. Are you from Santiago de María? No, we are not from Santiago de María. We're from Jiquilisco. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Exactly. Nice. It makes sense. Great job, Luis and Angélica. Exactly. Así que, Marlon, eso es correcto. Round of applause for them. Virtual claps. Makes sense. Muy bien. Escuchemos a los siguientes. Vamos a ver quiénes son. Son Heidi, Edwin, tenemos Harrison. Bueno, los que no han participado. Adelante, Marlon. Con Edwin, ¿verdad? Ustedes estaban en grupo de tres. Sí. Inicia, Edwin. Está bien. Are you from Mexico, Haiti? Well, my family is in Mexico, but we are from El Salvador originally. My mother is El Salvador, from Santa Ana. Are you from Santa Ana? No, we're not from Santa Ana. We're from San Miguel. So your first language is Spanish?
Yes, it is. Okay. Yeah, very good. I like it. Dice, uff, y eso que no sabía. Okay, yeah, so Heidi, yes, good. Edwin, makes sense. Esa es la idea, que lo que estamos hablando makes sense, ¿verdad? Seguramente, pues, Spanish is mandatory. Es pues, de ley, ¿verdad? Que tiene que estar, porque por supuesto que todos hablamos Spanish. Así que, I congratulate you, les felicito también. Buen trabajo. Entonces, seguimos escuchando. Tenemos a una persona o a dos, no sé. Una que quiera colaborar, participar. Vamos, les escuchamos. Go ahead. Sería para que participe Gerson. Aunque okay, yo creo que Gerson hizo, lo terminó solo, ¿o no, Gerson? Vamos, Gerson, entonces, adelante, compártanos ahí sus ideas. Bueno, casi igual que de los compañeros lo tengo. Are you from Mexico, Marlon? Okay. Well, my family is Mexico, Mexico, no. But we are from El Salvador, originally. My mother is El Salvador, from Sonsonate. Are you from Sonsonate? No. We are not from Sonsonate. We're from Chalatenango. So is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, está bien. Solo una pequeña observación. En mi salvadoreña tiene que salvadoreña tendría que ser, ¿verdad? Un detallito, pero todo lo demás went well, estuvo muy bien. Okay, así que ya ven. Nice, excelente. Ah, pronunciamos originalmente, o originario, originally, originally, original, origin. Originally. Exacto. Digámoslo en dos partes. Primero original, como original, original, luego originally. Pongámosle una sílaba adicional que es li, originally, originally, originally. Originally, ¿ok? Que es cuando queremos ser más específico, ¿verdad? El lugar de donde somos originarios, ¿ok? Bueno, excelente. Tenemos un par de minutos y vamos a avanzar en la siguiente parte, que es, vaya, miren, les queda el reto, ir a ir a ver el otro video, o si quieren seguir viendo el anterior, pues ahí lo tienen, el acceso a estarlo viendo. Miren, el siguiente tema está conectado porque... De hecho, no sé si ustedes, creo que la vez pasada medio hablamos de esto. ¿Cómo hacer preguntas? Las preguntas que vamos a formular, aquí está la fórmula. Valga la redundancia, tenemos el símbolo más para positivo, menos para negativo. Y el símbolo de pregunta o question mark para hacer preguntas. ¿Okay? Entonces ya hemos visto el primero, que es sujeto, el verbo to be y un complemento. Aquí en este escenario dicen predicate, que es lo mismo, ¿verdad? Como en sí, un complemento. Si yo digo sujeto I, es I am. Y luego como un complemento puede ser I am happy, I am a teacher, I am at home. Todos esos complementos. Si digo she is a student, she is a lawyer, she is... at the school or she is at the beach. Entonces depende. Ahora, puedo también decir Angélica is friendly, Heidi is kind, puedo decir Edwin is responsible. O sea, todo ese tipo de adjetivos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos las negaciones? Ese es el punto. ¿Y cómo hacemos preguntas? En primer lugar, ahí les he puesto una fórmula que es la S, el subject, ¿verdad? Luego el subject va de acuerdo a, el verbo to be, perdón, va de acuerdo al sujeto. Si es I, ya sabemos que es am, ¿verdad? Si es he, she is, he, she, it, perdón, is. Y luego we are, they are. Así se conjuga, pero lo que va a pasar es que le vamos a poner not, para que sea negativo. Y luego nuestro predicado, nuestro complemento. Entonces, es decir, si yo quiero decir que Angélica no es una estudiante, yo voy a decir Angélica is, porque es ella, Angélica is not a student. Si yo quiero decir yo no soy un teacher, sería I am not a teacher. Es decir, justamente
Después del verbo to be, yo le voy a poner not. Y eso me lo hace negativo. Puedo usar una contraction. Por ejemplo, I'm not, you aren't, isn't. Son las contractions, ¿verdad? Antes de pasar a la parte de las preguntas, quiero enfocarme, clase, en las negativas, en este símbolo, pero que ustedes me compartan sus ejemplos siguiendo la fórmula. Les voy a dar un minuto para que me manden una oración o más de una al chat. Vamos, negativas, negativas. Emily, ¿y quién es Emmy usted? ¿Quién es Emmy? Que no es not friendly, no es amigable. Emmy is not friendly, ok. Una pregunta, ¿y ustedes todos trabajan en la misma empresa? ¿O son o no se conocen así en vivo? No, no vaya a salir ahí. Heidi, a Heidi sí la conozco. Yo no sé, pero compañera. Tengo una impresión de que Heidi estudió en el ITCA, no sé por qué. ¿O no, Heidi? No. Fuimos compañeros. ¿Verdad que sí? Desde que la vi ahí dije, yo a ella la conozco. Sí, sí, yo estudié también ingeniería industrial, pero después me cambié. Imagínense, ya ni seguí la ingeniería. Terminé sacando la licenciatura en idioma. Me cambié. Nada que ver, ¿verdad? En industrial con idiomas. Pero sí me acordaba de usted desde que la vi. Dije yo, wow. Bueno, un gusto verla por lo menos. Sí, de veras, tengamos cuidado con lo que decimos. Así que, well, it's nice. Me gusta saber que está con la intención de aprender el idioma. La verdad que el idioma abre muchas oportunidades. Y aparte de que es divertido, de repente me da a conocer la cultura, ver alguna película y sale, qué chivo que ya la voy entendiendo, una cancioncita que me gustó, bueno, tengo que estar ahí viendo la traducción, that's really nice, así que I like it, me gusta. Pónganse las pilas entonces, estamos para apoyarle, lo que sea. Entonces solo ustedes dos se conocen, los demás son de otras empresas. Bueno, nice, let's keep talking. Veamos, tenemos algunos otros ejemplos. Quiero ver, dice, I am not, Marlon dice, I'm not football player. Football se escribe foot como dos O y luego ball, ya se lo voy a escribir aquí. Pero el football es más que todo americano, para decir el nuestro es soccer, así soccer player. Uh-huh. Y luego tenemos, quiero ver. I'm not a doctor. Pongámosle Edwin, I'm not a doctor. I'm not a doctor. Luego, esa parte, Gerson, de I not like tacos, vamos a tener una oportunidad, un espacio en otras clases de hablar de verbos o de acciones como la que usted está utilizando. Porque para decir que no me gustan los tacos, usamos un auxiliar que es don't, porque es una acción, I don't like tacos. Pero en ese escenario vamos a usar verbo to be. Así, I am not, y luego un complemento que no va a ser una acción, va a ser quizás una ocupación, un adjetivo, un estado de ánimo, o puede usar una preposición más donde se encuentra, pero ya exactamente como la ha mandado, no podría entrar en este contexto, así que pensemos en otra. Luego, you are not okay, esa está bien, you're not okay, tú no estás bien, algo te sucede, you're not okay. Uh-huh. Aunque ok, podemos decir así, mire, lo voy a mandar, ok. Ok, ahí se lo mandé, ok. Quiero ver, luego you're not ok. Tenemos she's not a pupusa lover. Esa está buena. She's not a pupusa lover. Como que no, eso está bien. Y luego, otros ejemplos que tengan por ahí, que quieran compartir. Un minuto más, share your examples.
gustaría pedirle que usen nombres de personas, nombres, pueden ser más de uno también. Mandemos un ejemplo de eso. Usemos nombres, por ejemplo, Edwin y Harrison. Yo podría hacer entonces Heidi and Angelica are co-workers. Mary is not my sister. Okay. Ojalá sea cierto, no va a estar ahí que sí, su hermana la está negando, Marlon. Heidi and Angelica are co-workers. Miren esa. Decir que Angélica y Heidi son compañeras de trabajo. Okay. Any other example with names? Jesse and Kate are not friends. Okay, Mary is not funny. ¿Quién es Mary? Pobrecita, la están atacando. Marco is esa oración, Heidi. Marco is not speaking. Es del mismo tiempo que nos compartía hace un rato, creo que fue Harrison. No podemos decir is not y un verbo. Solo podemos decir is not y el verbo, pero si el verbo lo vamos a poner con ing. Le voy a decir por qué. Si digo Marco is not speaking, le estoy diciendo Marco no es hablar inglés, porque el verbo to be es ser o estar. Ahora, si yo quisiera decir Marco no está hablando inglés, ahí sí, tiene que ser Marco is not, pero el verbo sería speaking English. No está hablando inglés, pero el verbo va en ing. Entonces, si yo quiero decir que Marco no habla inglés, ahí uso el auxiliar don't. Marco, pero bueno, en este caso, como es Marco, esta tercera persona sería doesn't. Marco doesn't speak English. Entonces, aquí en este escenario, verbo to be, grabémonos, es ser o estar. Entonces, Marco is not, y luego un complemento, pero que no sea una acción. Pues si es una acción, pongámosla en ing, porque va a terminar una acción progresiva. Por ejemplo, Marco is not eating, no está comiendo. Marco is not, entonces, ese sí, ahí sí, pero el verbo va con ing, no solo la forma base. Carlos is not game. Carlos no es juego. Ok, Carlos no es juego, no tengan cuidado. No sé quién es Carlos, pero bueno. Entonces, muy bien. Charlie is not happy, sí. Charlie is not happy. Uno de los tips es cuando usamos el verbo to be, pensemos en ocupaciones, adjetivos que describan al sujeto, quizás una ubicación, pero le ponemos una preposición. Por ejemplo, vamos a decir, Angélica is not at home. Harrison is at work. Ahí sí. Entonces, ¿algún otro ejemplo? Bueno, pensemos ahorita, ya que me mandaron esas mismas oraciones que ya mandaron, mándenmelas ahora en forma de preguntas, porque son preguntas cortas, con respuestas cortas. Don't I start a school, está bien. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es una inversión, nada más. La inversión que vamos a realizar es en el verbo to be. Vamos a comenzar con el verbo to be. Entonces las mismas oraciones que mandaron, primero verbo to be, luego el sujeto y luego le agregamos el question mark. Veamos, is Mary my sister? Muy bien, hicimos la inversión. Is Mary my sister? Is Charlie happy? Muy bien, excelente. ¿Qué más? Is Charlie happy? Veamos los demás ejemplos, please. ¿Les parece? Is Mary funny? Is on at school. Muy bien. Ahora, ¿cómo la respondemos? A ver, ¿cómo respondemos a esas preguntas? Alguien que abra el micrófono y nos lea un par y las responda. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Are you like? Is Charlie really?
Is Charlie happy? Uh-huh. Yes, he is. Así va todo ahí. Mi amor. Ok, ¿y la otra posible respuesta? ¿Cuál pato? Son dos posibles respuestas. Entonces, una es positiva y la otra es negativa. No, Charlie is not happy. Ok, podemos decir, fíjense que está bien esa respuesta, aunque podríamos hacerla corta. Podríamos decir, is Charlie happy? Luego, sería, yes, he is. O podemos decir, no, he isn't. Para no estar, usted podría decirlo, logically, podría decir, lógicamente, podría decir, Charlie isn't happy, pero ya no sería tan necesario, porque solo vamos a confirmar. No, he isn't, no es, no, he isn't. Ok, así como tal. Entonces, esa es la estructura. No olvidemos que se busca respuestas cortas, respuestas cortas ante las preguntas, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ¿are Angélica and Heidi co-workers? Yes, they are, ¿verdad? Porque son ellas dos, ¿ok? Yes, they are. ¿Are you my friend? Si le pregunto a Angélica, ¿are you a student? ¿Cómo me responde? Eso es importante. ¿Are you a student? Yes, it is. Are you happy? Yes, it is. I am. Exactamente. En este caso tengamos cuidado porque cuando la pregunta es directa, le pregunto, are you happy? Are you a student? Are you at home? Yo respondo siempre con yes, I am, o no, I am not. Porque le estoy preguntando directamente a usted. Usted responde en primera persona, singular, yes, I am, no, I am not. Okay. Eso es importante. Todos los demás sujetos sí lo van a mantener el sujeto y el verbo to be. Pero cuando le preguntas directamente, are you? ¿Verdad? Entonces decimos, yes, I am. Y la última idea que quiero mencionar es que si quiero decir, si digo, I am a student, para preguntar, no es tan lógico decir, am I a student? Pero se puede hacer, am I? Invierto, ¿va? Am I a student? Pero si me hago la pregunta a mí mismo, si hago una pregunta para, sí, no es tan común, am I a student, ¿verdad? No nos preguntamos eso. Entonces, pero la inversión podemos hacerla. Ahora, si quiero decir, am I right? Tengo la razón, ahí creo que sí, ¿va? Am I right? Ahí sí, am I right? Yes, you're right, sería. Entonces, en esa parte, nada más para que lo consideren, ¿verdad? Que lo lógico es preguntar, are you a student? No, am I a student? Pues, no es tan común decir, am I? Porque am I es cuando se autopregunta uno, ¿ok? Pero sí se puede hacer la inversión, ¿ok? Bueno, clase, aquí vamos a finalizar. Les invito a que vean el video, completen los diálogos que están ahí, los ejercicios, y tengan sus preguntas listas para que así también podamos apoyarles más, ¿ok? La verdad que es un gusto verles, se han conectado 7, la verdad que el grupo es más, pero están los que han podido, a veces hay diversas responsabilidades, hay que hacer un espacio ahí, es parte de la disciplina. Bueno, cuídense mucho y los veo mañana, ¿ok? Yo tengo una consulta, teacher. Sí, adelante, Marlon. ¿Dónde puedo ver yo los videos de estas clases? Los videos están en el canal que se les... No sé si recibió un correo con los detalles del curso. Ahí aparece uno que dice YouTube Channel, creo que es como el canal de YouTube. Sí, si se lo enviaron, si no, pídame ahí por WhatsApp, le puedo compartir yo el canal de YouTube. Nuestro link. Sí, mandaron 3 enlaces, por cierto. Yo creo que sí. El de canal de YouTube, el de la conferencia para Zoom, y el otro era el sitio de la plataforma. Ok, sí, correcto. Clases. Exactamente. Ok, okay, si no, gracias, lo encuentro, nos lo dejas saber, Marlon. Ok, entonces decimos, have a nice night. See you tomorrow and take care. Bye-bye. Bye-bye.